Durante los días 18 y 19 de marzo, el corregimiento Los Medios del municipio de Sonsón celebró su cuarta versión de la fiesta del café. Un balance más que satisfactorio es el que se entrega de estas festividades, a las cuales asistió un número significativo de personas procedentes de diferentes lugares. Creo que fue un éxito porque no tuvimos pues como nada que lamentar, todo muy bien. Los artistas estuvieron pues perfectos, la gente feliz y muy contenta. Hubo gente de diferentes veredas, de Aguadas, desde acá, de Medellín, de Bogotá, de Río Negro, de la Ceja. Hubo gente de muchas partes. Hubo un desfile muy bonito de familias en acción, las mamás con los niños. También hubo partidos de fútbol, un cuadrangular pues con una premiación muy buena. La Escuela de Música también nos acompañó, lo del ciclismo. En cuanto al reinado cívico, este logró aportar recursos por más de 16 millones de pesos. La ganadora fue la candidata Daniela Vázquez, que recogió 9 millones 500 mil pesos, y le siguió Daisy Cortés, que recogió casi los 7 millones de pesos. Recogieron muy buenos recursos, los cuales serán destinados entre las 8 juntas de acción comunal que hacían parte y el Club Policón, para hacer como obras sociales en las mismas veredas. Sí quisiera dar los agradecimientos a todas las entidades, agradecer muy especial a la Administración Municipal en cabeza del alcalde Obex Zuluaga, al doctor Juan Arroyave del hospital con la ambulancia, a los médicos y las personas que nos acompañaron, al Ejército Nacional, a la Policía, al tránsito y a todo el comercio que de una u otra forma pues se vinculó con estas fiestas, dar los más sinceros agradecimientos. Muchísimas gracias. La idea con esta festividad es el de seguirla realizando anualmente durante el mes de marzo, aprovechando la época de la traviesa del café.